Muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa de Inoco TV. El día de hoy, platicando con una personalidad muy interesante, muy importante, es el ingeniero Gino Bucetti Ribarra. Él es representante del ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México, para México. Esta institución, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, es un organismo que, como ahorita nos platicará el ingeniero, se encarga precisamente de la agricultura, pero de toda Latinoamérica. El ingeniero Gino Bucetti es el encargado para México. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día a todos los que nos escuchan. Agradezco mucho la oportunidad que nos brindan como institución para comentar un poco sobre la agricultura mexicana, que es tan interesante, sí, tan variada y con un potencial de desarrollo tan importante. Y su gente, que sin duda es tan hermosa, gracias, tan agradable y con tanto anhelo de incorporarse en el circuito mundial. Exacto. Usted como director de para México y como chileno, ¿cómo se siente y qué espera de toda esta gestión? Bueno, me siento muy agradado. Creo que Chile y México tradicionalmente tienen una relación muy buena, una uh-huh, relación cultural, una relación de carácter, una relación cultural muy uh-huh, interesante. Exacto. Nuestros grandes poetas han sido muy bien acogidos, sí, acá. Y creo que en realidad todos los chilenos aquí somos muy bien acogidos. Así es. Y no solo en el ámbito de las buenas relaciones, sino que también en el ámbito del desarrollo técnico, que es el área donde nosotros trabajamos, donde efectivamente hemos encontrado una gran acogida. Creo que hemos ido orientando el quehacer de la institución en acciones técnicas que han sido recibidas con mucho beneplácito por parte especialmente de esa carpa. Uh-huh. Entonces creo que hemos logrado en ese sentido algunos éxitos, porque el éxito para nosotros es que realmente desarrollemos acciones que sean útiles al gobierno, que sean útiles a los productores y que en definitiva contribuyan en mejorar las condiciones de ingreso de los sectores agrícolas. Exacto. La semana anterior tuvieron precisamente un seminario que entiendo es uno de los vectores o es una de las líneas de acción interesantes o importantes para su gestión en México. El seminario de innovación tecnológica de gestión de la innovación en la agricultura. Correcto. De gestión de la innovación y además constituimos una red de gestión de la innovación. Esto tiene un sentido general, uh-huh, y un sentido específico también interesante. En términos generales, la innovación, la gestión de la innovación es un tema sustantivo. Hoy en día, y lo que expresaron varios pensadores, es que o se innova o se muere. Uh-huh. Hoy en día, en un mundo que es cada vez más cambiante, que se define como un mundo en cambio, en realidad, en la agricultura, el tema de la innovación es el cambio. Uh-huh. O los productores son capaces de incorporar nuevos modelos de gestión, nuevos conocimientos, nuevas metodologías, o definitivamente no van a ser capaces de estar generando los ingresos necesarios para tener una buena calidad de vida. Por eso es tan importante la innovación. Y la innovación no solo es importante para México, sino que es importante para Latinoamérica. Uh-huh. Y no solo es importante porque le permite a los productores un ingreso que genere una calidad, uh-huh, de vida, uh-huh, suficiente, satisfactoria, adecuada, uh-huh, a las condiciones necesarias para el desarrollo de las personas, de la familia. Es además importante porque el mundo camina hacia una gran demanda de alimentos. En 40 años más vamos a tener que alimentar al doble de la población. En 40 años más. En el 2050 prácticamente la población, uh-huh, del mundo se va a haber duplicado. Y eso significa que prácticamente hay que duplicar la producción de alimentos. Con todo
la problemática de cambio climático. Con la problemática de cambio climático, con la problemática de que no hay más suelo, no es cosa de decir, ok, ahora cultivo 10 hectáreas, en 50 años más cultivo 20. Son las mismas hectáreas. No, son las mismas hectáreas. Por lo tanto, tengo que hacer en la misma superficie las cosas de distinta manera. Productividad. Exactamente. Productividad, gestión, pero además porque el drama de la alimentación en el mundo hoy día es distinto. Existen casi tantos pobres como obesos. Así es. Por lo tanto, el drama es que tenemos que producir alimentos tales que permitan alimentar a aquellos que tienen hambre, así es, pero que también generen una alimentación adecuada a aquellos que comen en exceso. Claro. Y eso es un drama del problema de la alimentación muy importante. Así es. Hace 10 años, hace 15 años seguramente, la preocupación era cómo alimentábamos a los hambrientos del mundo. Uh-huh. Hoy en día es cómo generamos una alimentación adecuada para toda la humanidad. Léanse los obesos o léanse los hambrientos, qué número de personas son las mismas. Así es. Entonces, eso implica una innovación muy importante, no solo en productividad, también en calidad de alimento, pero también en especificidad del alimento. Ya no es el mismo alimento el que necesitamos. Entonces, este tema en términos generales es muy importante. Y en términos específicos, y para nosotros, tiene también otro componente. Nosotros estamos convencidos que, pero además efectivamente México es un gran país. México dispone de mucha tecnología. México dispone de muchos estudiosos, muchos investigadores, muchos profesionales. En ese sentido es importante que México tenga una responsabilidad de apoyo al resto de Latinoamérica, especialmente a Centroamérica, que es un sector que tiene escasez de conocimiento, que tiene escasez de investigadores, que tiene escasez de profesionales. Pero a México en particular usted lo ve como, claro, quizá, bueno, me estoy imaginando, quizá con respecto a otros países los pueda ayudar, pero aún así tiene carencias, sí tiene. ¿Cómo veis qué apoyos o qué ayudas podría dar México y qué apoyos o ayudas ICA le puede dar a México? Bueno, México tiene una agricultura que no tiene nada que... Tiene zonas donde hay agricultura que no tiene nada que envidiarle a las agriculturas más modernas del mundo. A mí me ha tocado ver cultivos hidropónicos en 150 hectáreas. Eso es lo más moderno que hay en producción. Yo lo cuento como gracias a los amigos cuando trato de hacer esto más simpático, que la vez que más veces me he tenido que lavar las manos es cuando fui a ver este sistema productivo. Claro, cada vez que uno entra a una de las naves hay que lavarse las manos. Claro, hay que lavarse las manos. Y limpiarse entonces, los zapatos. Cada visita uno tiene que ir lavándose. Sí. Eso es para decirle, mire, el grado de cuidado en esos sistemas productivos es tal que uno realmente no se no evalúa adecuadamente eso. Entonces México tiene un nivel tecnológico que no le tiene por qué tener envidia a nadie, compite perfectamente con Estados Unidos, compite con Europa. En conjunto, México tiene sectores bastante más pobres, bastante más limitados, con bastante más mayores carencias, que son los mismos sectores o sectores muy similares a lo que ocurre en Centroamérica. Por lo tanto, la experiencia que México está desarrollando en la en el mejoramiento de la calidad tecnológica de esos sectores efectivamente puede ser, debe, creo yo, debe ser también algo que se debe compartir con Centroamérica. Compartir con Centroamérica. Entonces, la constitución de la red que hemos desarrollado durante la semana pasada es justamente en este sentido. Es como México aprende también, porque obviamente cuando uno se junta con otros, aunque los otros no tengan el mismo desarrollo de uno, también le aprende algunas cosas, pero es capaz de compartir. Además, como decía un profesor mío, la única manera de aprender es hacer clases. Entonces puede ser muy útil que México haga un poco de clases porque también va a aprender bastante. Claro. Más. ¿Y ese era parte del objetivo de la reunión, del seminario de la semana pasada? Yo quisiera preguntarle cuál era el objetivo y cuál es
cuál era su expectativa y si de alguna manera se va cumpliendo. El objetivo central era constituir esta red de innovación. Uh-huh. Efectivamente se integraron 12 países en esta red de innovación. Uh-huh. Y 31 distintas organizaciones no estatales. ¿Eh? Algunas organizaciones estatales, pero muchos privados también. No son los países los que se incorporan, digo que eran instituciones de 12 países, pero eran universidades, eran organizaciones de productores y algunas instituciones de gobierno. Y esto es muy importante porque la innovación la hacen los productores. Claro. El productor es el que cambia la forma de producir. Así es. El productor es el que incorpora el conocimiento. Es el que finalmente lo pone en práctica. Todo lo que le transmiten como cooperación técnica, pero ustedes no lo hacen, finalmente lo hace el productor. Es correcto, no es el investigador que uh-huh. está ahí con el tubo de ensayo, sí, el matraz y los aparatos electrónicos, sino que es el productor. Es el productor, pero eso es la importancia, eso es lo que se busca justamente. Puede haber mucha investigación, pero a la hora de llevarlo a la práctica, eso es lo importante, ¿no? Correcto, así es. Entonces, ese era el objetivo central. Uh-huh. Bueno, y tuvimos 2 días de seminario donde discutimos ampliamente distintas experiencias de distintos países, países muy interesantes. Nos acompañó Brasil, Argentina, bueno, Chile también presente, gente de Estados Unidos, gente que está trabajando en instituciones internacionales, que nos dieron distintas visiones sobre el tema, que era parte del objetivo, ¿no? Sí. Tener ya una discusión sobre distintos temas. Bueno, mucha de la discusión rica se da en los cafés también, donde hay intercambio entre 2 o 3 personas. También es parte muy rica de la discusión. Es más difícil sistematizarla y explicarla, pero lo que nos interesa es que la gente se acerque, que converse, que establezca relaciones. Pero también hay otras cosas que estamos desarrollando que nos parece muy, muy importante. Nosotros de alguna manera estamos trabajando muy fuerte en el tema de sanidad agrícola en México. Y uno de los aportes que hemos estado buscando hacer es la evaluación de impacto de las políticas. ¿Evaluación de impacto de las políticas agrícolas? De las políticas agrícolas. Del país, de SAGARPA, por ejemplo, las que implementa la Secretaría de Agricultura. Exactamente. Uh-huh. Hemos hecho la evaluación de impacto económico de tres programas prácticamente para decir, bueno, ok, están invirtiendo plata en esto, ¿sirve o no sirve? Uh-huh. Y en el caso de uno de los programas, la evaluación de impacto arroja que por cada peso que se invierte se retornan 112 pesos. 112 pesos. Entonces es un programa muy exitoso. Muy exitoso, claro. Y lo importante de eso es que le permite al gobierno priorizar cuáles son los programas. Qué interesante. Entonces estamos trabajando en eso, como le contaba, llevamos ya 3 evaluaciones de 3 programas distintos. Queremos seguir en esta línea de trabajo por 2 motivos. Uno, porque para los que toman las decisiones es muy importante saber, bueno, ¿esto renta o no renta? Sí, porque los recursos son cada vez más escasos, entonces habrá que poner el dinero donde sea rentable. Más dinero, ¿no? Claro. Entonces, para los tomadores de decisiones es muy importante, pero también es muy importante reconocer los éxitos de uno. Fíjese que uno de los temas que uno veía en este tema de los innovadores es que aquellos que son exitosos son los que son capaces de reconocer los propios éxitos. Cuando uno es pesimista, cuando uno dice, no andan, no se logran. No caminan las cosas. ¿Ah? Claro. Pero cuando uno empieza a reconocer que logra éxito, entonces sí las cosas caminan. Y estas evaluaciones de impacto están en esa línea también, pero también hemos desarrollado otra línea que fue a raíz de lo cual llegamos al tema de innovación, que fue conocer casos de éxito. Entonces empezamos a decir, mire, ¿cuáles son casos de éxito para definir cuáles son? Partimos primero con 3 casos de éxito muy interesantes. Y ahí partió nuestra relación con COFUPRO, porque después nos dijeron, miren, queremos que por favor nos sistematicen 2 casos por estado de éxito. Entonces esto también, yo conversaba con ellos, miren, es muy importante, pongámoslo en la página web, veamos cómo lo publicamos para que la gente sepa
que efectivamente se hacen cosas que son exitosas. Eso es muy interesante y yo creo que nos hace mucha falta, ¿no? Porque generalmente, especialmente en México, somos muy pesimistas, como se decía. Entonces, es un drama que compartimos. Es un drama que compartimos. comparándonos con nosotros mismos y comparándonos con Latinoamérica y comparándonos con cualquiera, siempre decimos que somos muy malos, ¿no? Bueno, Octavio Paz hablaba de esto como el malinchismo, ¿no? Uh-huh, diciendo que efectivamente era el complejo del mestizo que siempre veía como que todo era malo y se comparaba con otro. Bueno, es que para eso es muy importante reconocer que sí hay éxito. En México hay muchos éxitos, hay muchas cosas interesantes. En el seminario conversé con el subsecretario de Agricultura y me decía que iban a mirar, después de que nos acompañaron al seminario, iban a mirar una experiencia por acá en Jalisco, de unos productores que estaban produciendo berries en bajo plástico. Casos de éxito de berries. Y él me decía, sí, le decía que yo, en realidad son chicos, me decía, son de una hectárea, sí. Con una hectárea de berry, uno vive con la familia muy bien. Yo conozco el tema de los berries, le digo, gente a veces con media hectárea tiene su buen vehículo, tiene su buen pasar, razonable. Con una hectárea de berry bajo plástico, entonces sí puede tener una gran calidad de vida. Claro. Sí me decía, además estos antes eran maiceros. Eso es lo... Y con una hectárea de maíz, yo le aseguro que una familia, bueno, tendrá para comer tortillas. Claro. Pero no para más. No. Y a las tortillas hay que ponerle algo adentro. ¿Ah? Así es. Entonces, hay muchos casos de éxito. Claro. El tema es que es bueno hacer, darlo a conocer. Por eso este programa nosotros nos satisface mucho para tener la oportunidad de decir, mire, aquí hay éxitos muy interesantes. Hay éxitos que son necesarios reconocer. Claro. Hay tremenda capacidad en el pueblo mexicano de hacer cosas. El Así tema es que hay que tener el optimismo para decir, sí, voy a hacer esto y va a andar bien. Esa es la mitad del éxito. Exacto. Entonces es muy importante contarlo. Como el caso de estos productores de antiguos de maíz y ahora de berries, ¿no? Así es. Querer así apostarle y arriesgar un poco. Tal vez, pero creérnosla, lo que usted dice. Exacto. Ya cuando nos la creemos tenemos la mitad hecha, yo creo, ¿no? Así es. Entonces eso es una gran verdad. Entonces ese es un esfuerzo que estamos haciendo que también esta red de innovación nos va a ayudar en ese sentido. Uh-huh. Una de las líneas de trabajo es destacar casos de éxito por este tema, pero también porque cuando uno ve un caso de éxito dice, ah, así puedo hacer las cosas. Claro. Entonces hay también tiene un tema ideas para cómo hacer. Exactamente, de enseñar opciones posibles. Sí. Bueno, tenemos un video de los casos de éxito. De pronto, si a ustedes les interesa, les podemos regalar una copia y a lo mejor ustedes pueden, con muchísimo gusto, con no, cierta oportunidad, ir mostrando. Ir mostrándolo, cómo no, cómo no, perfecto. Así es. Muy bien. Y, por ejemplo, los productores que estén interesados en hacer algún cambio, en vincularse con todo ese tipo de cosas, o los investigadores, ¿tendrán que hacerlo a través de las secretarías, a través de las fundaciones Produce, de sus estados? ¿Cuál es la forma de vincularse con ustedes, de los productores? Y pequeños y medianos, me imagino, y grandes, de todo tipo. Bueno, hoy en día la manera más sencilla de vincularse es la web. Así es. Entonces, uno de los temas de la red es el desarrollo de un portal que permita tener las tecnologías disponibles. De COFUPRO hemos aprendido una cosa que nos ha parecido muy buena, de poner las tecnologías ahí y poner quién es el hombre de la tecnología que está disponible a contarla. De modo que cualquiera que quiera mirar estas tecnologías en la web de Innovagro o en la red de COFUPRO, puede ir ver la tecnología y saber quién la ha aplicado e ir directamente a consultarle, porque está el nombre, está la forma de comunicarse. Ah, qué interesante. Y porque además entre productores se entienden mejores que los técnicos con los productores, ¿no? Es más fácil, bueno, porque ellos sí saben dónde les apretar el zapato. Claro. Y entonces también muchas veces el lenguaje de uno resulta algo sofisticado para los productores. Claro. Bueno, yo he tenido que aprender el lenguaje mexicano, que ya no es poco. ¿Ah? Claro. Entonces, aunque hablemos español, hablamos un distinto idioma, sin ¿no? Sin duda, sin duda. Claro. Bueno, los ancestros de ustedes son
aztecas, son sí. Uno, y nuestros ancestros son mapuches, que sí. tenían un lenguaje absolutamente distinto. Entonces, sí, sí. los términos son muy distintos. Claro, a veces. Claro. ¿El costo eso tiene costo para los productores? No, eso está absolutamente disponible en la red. Eso creo también que es un mito, ¿no? O sea, que la tecnología no está disponible, que tiene un costo altísimo. O sea, la información tan solo. No, esta información, uh-huh. y es una de las cosas que preocupa, esta información está disponible en la web y la gracia que el COFUPRO ha ido desarrollando, que es la información de sus productores, entonces uh-huh. que sus productores están disponibles a contarle a cualquier otro colega suyo claro. La tecnología. En ese sin sentido, le cuento yo que nosotros, otro trabajo que estamos haciendo uh-huh. es generar la red mexicana de bibliotecas agrícolas, de modo que pueda haber también un catálogo. Resulta claro. que un alumno que está estudiando en una universidad, que va a hacer su tesis, si quería saber sobre un determinado tema, tenía que ir a otra universidad a consultar la biblioteca. Sí. Bueno, y las distancias en México no son pequeñas. No son cortas, no son pequeñas, claro. Por lo tanto, a veces era bastante complicado. Así y la es. Gracia es que ahora va a estar en cada una de las bibliotecas agrícolas el acceso directamente para revisar la información en otras bibliotecas. Uh-huh. Mucho de eso se está poniendo también web? Disponible sí. en la web. Claro, hay libros que no se pueden poner en la web por un problema de que hay derechos de autor. Claro. Pero, por ejemplo, Chapingo me contaba, están incorporando todas las tesis. Y bueno, ahí se reciben varios alumnos al año y por lo tanto por son supuesto. Varios miles de tesis las que están incorporando. Y hay una información muy rica. Entonces, hoy en día se está haciendo el esfuerzo de compartir información, de uh-huh. compartirla de la manera más accesible claro. y además sin costo, porque la información es un bien público. Así es, así uh-huh. es. Y estando disponible. Muchas veces no está disponible, muchas veces no está reunida en un solo lugar, como usted dice. Está dispersa y entonces cuesta más traerla, ¿no? Correcto. ¿En qué otros programas está trabajando con México? Bueno, estamos trabajando también en un programa de cambio climático. El cambio climático es un tema que nos preocupa bastante a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero para la agricultura es especialmente importante porque la agricultura es muy dependiente del clima. Uh-huh. Hasta aquí estamos trabajando con profesoras de la UNAM, estamos trabajando con consultores independientes, estamos trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Agricultura y de Medio Ambiente. Estamos armando un equipo de trabajo ahí. Bajo un principio simple, para decirlo en pocas palabras, si el clima cambia, uh-huh. la agricultura tiene que cambiar. Claro. Perspectiva que no se ha tomado mucho, porque la verdad que hasta aquí el tema del cambio climático ha sido abordado fundamentalmente por los ambientalistas. Sí. Y ha sido abordado fundamentalmente desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático. Uh-huh. Porque para disminuir los efectos del cambio climático, el aumento de la superficie de bosque es sustantivo, ¿no? Y por lo tanto hay que plantar más bosque, hay que cuidar los bosques actuales. Y lo que está sucediendo es al contrario, ¿no? Hay mucho trabajo en ese sentido, ¿eh? Uh-huh. Hay mucho trabajo que yo creo que es incipiente, aún que bueno, que la preocupación ya está y que ya se están desarrollando programas. Creo que uh-huh. en Semarnat hay programas en sí. torno a la conservación del bosque bastante interesantes, pero obviamente hay dificultades, o sea, hay muchos que explotan el bosque de mala manera, sí. ¿no? Que, de manera clandestina. Clandestina, en fin. Uh-huh. Aquí cerca de Pátzcuaro, Uruapán y todo, hay sí. toda una dificultad es con terrible. Esto, ¿no? Tremenda. Uh-huh. Bueno, eso hay que controlarlo, pero en conjunto se está haciendo un trabajo interesante en términos de plantación, de mayor superficie uh-huh. forestal, trabajo que obviamente los forestales demoran bastante. Años, claro. Yo he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, cultivos muy interesantes como el de lule que se están tecnificando y que eso uh-huh. también es superficie de bosque y de plantación de algunas especies nativas de alto valor. Que obviamente es una inversión de largo plazo, pero uh-huh. que es una inversión muy rentable. Pero se ha trabajado fundamentalmente en ese tema. Pero este otro tema, si la agricultura, o sea, si el clima cambia,
yo tengo que cambiar la agricultura. Si las lluvias se me atrasan, uh-huh. entonces yo tengo que atrasar la fecha de siembra. Y tengo que hacerlo rápido. Esos cambios ya no se pueden hacer como se hacían antes, a muchos años, ¿no? Exactamente. Yo ahora creo que aquí, bueno, no sé, yo quisiera preguntarle, el tema de la planeación, ¿cómo está contra la extrema urgencia de actuar respecto a eso, ¿no? Efectivamente, pero es un tema de alta complejidad. Entonces, uh-huh. nosotros partimos haciendo este planteamiento, decir, ok, mire, si el clima cambia, ¿cómo cambia la agricultura? ¿Cómo adaptamos la agricultura a este cambio de clima? Y empezamos a trabajar, llevamos un año desarrollando las metodologías para hacerlo. Ya tenemos una metodología más o menos clara, pero nos damos cuenta que la implementación para poder llegar a algún grado de predictibilidad razonable nos va a llevar un año más todavía. ¿Es fácil llegar a tantos productores el extensionismo, por ejemplo? No, no. Llevar todo esto que usted nos está hablando, llevarlo al... Es fácil, productor pequeño. Es fácil y complejo, pero yo creo que hoy en día las tecnologías digitales y los teléfonos celulares van produciendo un cambio significativo. A través de eso se puede realmente entregar mucha uh-huh. información. Uh-huh. Y creo que la difusión del celular fundamentalmente, uh-huh. especialmente los grupos más jóvenes, atraviesa a todo el país. Yo tuve la oportunidad de estar en el lago Montebello, tan bonito, ¿no? En Chiapas. Pero no teníamos celular, no teníamos nada. No llega la señal de nada. Pero cuando volvíamos ya a San Cristóbal de las Casas, uh-huh. teníamos una exposición ahí con algunos grupos que estábamos trabajando. Entonces nos llevamos una niña de 25 años que iba a llevar el material de su gente, de lo que ellos iban a exponer, que... Bueno, era el producto de ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos íbamos conversando con la niña bastante despierta, nos llamó la atención. Cuando íbamos llegando a Comitán, ¿qué cree que hizo? Metió la mano al bolsillo, sacó su celular y lo prendió. Ella sabía que ahí ya había señal celular. Claro. Entonces, ojo, está tan difundido el celular que es muy posible a través de ellos encontrar, claro. entregar una gran cantidad de información. Claro. Hasta los sectores más modestos son capaces de procesar esa información, el tema, o sea, de obtener la información. El drama es cómo somos capaces de comunicarla adecuadamente. Así es. Entonces es fácil, pero complejo. Exactamente. Ya no necesariamente hay que ir hasta donde ellos así están. Es. La así comunicación es. Está a través. Y sí. ellos exactamente. Yo creo que hubo una gran brecha digital, digamos, o una gran... un gran problema ahí cuando los adultos no podían usar las computadoras o no había internet en sus comunidades, pero ahora con el teléfono celular prácticamente todo el mundo lo usa. Así es. Entonces ahí les puede llegar la información. A mí me impresionó mucho este hecho porque efectivamente dije yo, mire, esta niña, claro, desde por allá, un rincón perdido, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, actuará como el resto de la gente, pero no, ella tenía su... ella sabía dónde estaba la señal. Mire, y ya, con eso. Claro. Entonces ahora nuestro drama es cómo somos capaces de comunicar adecuadamente claro. cuáles son los elementos para el cambio. Exactamente. Entonces es una exigencia más grande para nosotros, pero creo claro. que los desafíos son para y en eso están trabajando, me imagino. Así es. En cómo sí. comunicarlo. También sí. a través de SAGARPA, a través de las instituciones. Sí, con SAGARPA hay un programa uh-huh. que están trabajando. Nosotros no hemos trabajado mucho, pero ellos están trabajando el programa de conectividad para entregar información directamente a través de los celulares. Ajá. Ya hay una cierta cantidad de información que se entrega, pero es algo que se va desarrollando ya en forma bien interesante. Exacto. Uh-huh. Y el fondeo, digamos, los fondos, como usted decía, vienen de todos los países miembros de la OEA. Correcto. Ahí cada uno de los países paga una cuota de acuerdo a una pauta que hay de desarrollo, que es una pauta uh-huh. Que discute la OEA con los países. Uh-huh. En el fondo es un aporte de acuerdo al Producto Interno Bruto. Uh-huh. Uh-huh. Ok.
y de ahí tenemos recursos o existen recursos para todo el, eso, para todo el continente. Esos son nuestros recursos base. Uh-huh. Algunos de estos programas los hacemos con financiamiento directamente de SAGARPA, uh-huh. Estas cuotas nos dan la base, claro, de operación, digamos. Muy bien. A lo que nos permite los costos, claro, fijos, por así, claro, decirlo. ¿Ah? Pero lo más interesante también es que ustedes tienen un buen número de investigadores o de técnicos aquí mismo en México, ¿no? Sí, nosotros, bueno, estamos trabajando actualmente con prácticamente, de nuestro equipo son 34 personas, uh-huh, de las cuales 20 son profesionales. Uh-huh. Algunos de ellos en programas específicos y otros ya como personal permanente. Como personal permanente. Sí. ¿Todos ellos son mexicanos? ¿Son también extranjeros? No, hay mexicanos, hay fundamentalmente mexicanos. Uh-huh. Tenemos 3 o 4 colegas que son extranjeros. Pero que creo que es muy importante también esta parte. Sí, sí. Para poder compartir lo que han visto en otros países, ¿no? Correcto, además nadie es profeta en su tierra. No. Bueno, creo que es algo de lo que me platicaban también, sí, en la mañana, sí, de por qué los directores de las oficinas regionales no son del propio país, ¿no? Sí, porque también por una independencia política del tema, claro, ¿no? Claro. Es necesario como institución interamericana que haya una independencia, sí, política. Que permita a uno relacionarse con quienes sean las autoridades del momento y que esto no sea mediado por intereses, por voluntades, no, políticas. De ninguna manera. Entonces, eso ayuda mucho. Pero bueno, tenemos, en total en ICA somos 900 personas, entonces también, uh-huh, hay una red de profesionales a las cuales en un momento determinado, desde otro país, yo lo puedo captar dentro del sistema ICA, uh-huh, o bien podemos saber cuando hay algún tema donde hay especialistas en una cosa muy específica, saber en qué país está, uh-huh, disponible y entonces hacer los enlaces de modo que pueda accederse al mejor nivel de tecnología disponible, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y por ejemplo, quienes están trabajando aquí están trabajando en todo el país, de acuerdo a los programas que se tienen específicos. Pero vamos a suponer que una fundación produce Jalisco, requiere algo específico, esto lo trabaja directamente primero con COFUPRO y luego con ustedes. Bueno, sí, o sea, la demanda pasa obviamente por, uh-huh, COFUPRO. Y de ahí nos establecemos las relaciones. Cuando hay algún requerimiento específico de alguna región o de algún estado. Perfectamente. No, podemos establecer una relación directamente. Vamos a tener ahora una reunión con la gente del estado de Oaxaca porque ellos querían que los ayudáramos en su programa de trabajo estatal. Uh-huh. Entonces, directamente podemos establecer relaciones. Okay. Está nuestra página web, pueden consultar directamente nuestros teléfonos, mandarnos un correo. Que a propósito, tienen una página web muy buena. Ah, qué bueno. Muy interesante, bueno, que a mí me ha parecido muy interesante. Qué bueno. Entonces, yo quisiera que quienes nos ven también lo puedan consultar, ¿no? Bueno, nuestra página web principal es www.iica.int. Así es. Y es ahí www.iilatina. Doble I latina. ¿Ah? Ajá. Por Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Punto INT de internacional. INT. Uh-huh. Y desde ahí se puede acceder a la página web de México, así pero es, también de todos los otros países. Perfecto. Donde obviamente en cada uno de los países hay cosas distintas y ofertas tecnológicas distintas. Y estamos disponibles y todos en la institución estamos disponibles a atender dentro de la disponibilidad de tiempo, pero con el mayor entusiasmo cualquier demanda que nos puedan plantear directamente. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿atienden también alguna parte, por ejemplo, de vinculación con el mercado? Entendemos y lo hemos visto, o sea, esto tampoco tiene el resultado esperado hasta que si al mercado le satisface o si el mercado lo está buscando. Sí, nosotros tenemos ICA tiene 4 grandes programas y 2 programas transversales. Uno de estos grandes programas es el programa de agronegocios, uh-huh, donde la preocupación es justamente desarrollar aquellos elementos que permiten
la mejor vinculación del productor con el mercado. Uno de los temas que se planteaba la semana pasada, que en la innovación hay que fijarse en la cadena de valor, no en la cadena de producción. Es decir, cuando hacemos una innovación, ¿a quién le queda el dinerito? Exactamente. ¿Ah? ¿A quién le queda el beneficio? La lana, como así dicen. ¿Ah? ¿Por qué es importante eso? Porque, en definitiva, si yo soy productor, no voy a asumir una innovación que a mí no me genere algún resultado positivo. Si que eso sucede muchas veces, o eso se pregunta, ¿no? Sí, claro. ¿Y a mí qué me va a dejar? Exactamente. ¿Por qué voy a invertir o por qué voy a gastar? Entonces, la innovación no solamente es el sistema productivo, la innovación también tiene que estar en la comercialización. Ahí hay muchas cosas interesantes. Nosotros acá estamos trabajando solo un programa que es un programa de tipo piloto, de mostrar cómo es posible que distintos productores agrícolas se vinculen para generar sinergias y para lograr una mejor incorporación al mercado. Lo estamos haciendo en Chiapas. Lo están haciendo en Chiapas. Sí, con un programa del gobierno de Chiapas y de la Unión Europea, con resultados bastante interesantes, porque, bueno, el caso que contábamos de la niña del teléfono es de Chiapas. Tenemos gente prácticamente desde Campeche, dentro de Chiapas, solo dentro de Chiapas, pero desde prácticamente del límite con Villahermosa, dando toda la vuelta, gente que se ha incorporado, distintos grupos de productores, una experiencia bastante interesante, exitosa, creo yo, trabajando con la Universidad Alto de Chiapas, con quien hemos constituido un centro de negocios para estos productores. No, una cosa bien... Para productos agrícolas y productos agroindustriales. Exactamente. Son muchos tipos de producción, hay inclusive artesanales, hay agrícolas, y la idea es que cómo ellos se producen sinergias entre ellos, cómo hay en la universidad con algunas otras instituciones les presta el servicio de vincularlos con el mercado. Y hay cosas bien, bien interesantes. ¿Cómo en esto se vincula, hablando de Chiapas, me viene a la mente, por ejemplo, cómo se vincula la parte de productos orgánicos y de comercio justo? Bueno, el comercio justo es una institucionalidad que funciona por sí mismo. En el caso de México, nosotros no tenemos un trabajo con el comercio justo. En el caso de otros países de Latinoamérica, sí ha habido vinculación de productores con el comercio justo. Pero no, acá no se ha dado. Entiendo que en Chiapas hay especialmente con respecto a café. Ah, sí, hay bastante de eso. Sin embargo, nosotros tenemos un par de productores de café de muy buena calidad, ambos dos, que son organizaciones pequeñas que entregan, que ya tienen su marca, su registro, su tipo de envase y todo, pero no lo hemos vinculado con el comercio justo. Nuestra preocupación ahí ha sido es que el volumen que tienen es un poquito bajo. No es representativo, entonces, no es significativo. Y el esfuerzo inicial es cómo uno logra con ellos una calidad homogénea, que cuando uno compra este producto sepa qué es lo que quiere, que es lo mismo que compró hace un mes atrás. Exactamente. Entonces, siempre va a ser igual. Ese es un primer esfuerzo importante. Ya prácticamente se ha logrado en dos grupos de cafeteros. Y bueno, ahora hay que empezar a mirar cuáles son las opciones comerciales más interesantes. Uno de esos grupos es un grupo orgánico. Y eso le da al café muy buen valor. Los niveles productivos que tenemos hasta aquí con esos productores no son muy altos, entonces ya como que tenemos el mercado cautivo, y nuestro problema ahora es que aumenten la producción para poder ir expandiéndose a otros mercados. Pero hay un café que yo consumo de ese, que es buenísimo, porque es muy bueno. Pero no tenemos una cosa que uno diga, mire, lo voy a poner en comercio justo, lo voy a poner en un supermercado. Porque los volúmenes no son tan fuertes. Pero sin embargo, hay mercados de nicho que son interesantes. Que son muy importantes. Eso es muy importante. Y que logran rentabilidades muy buenas. Claro. Bueno, pues eso es lo que queremos dar a conocer, ¿no? Justamente, lo que ustedes quieren dar a conocer también. Así a través de este programa y de esto, de todo esto que han estado haciendo ustedes, todos estos esfuerzos a través del seminario, a través de todo lo que realizan en octubre. Entiendo que tienen otro
algo importante, para eso fue el seminario. En octubre es la, bueno, la junta que dirige ICA, uh-huh, es la Junta Interamericana de Ministros de Agricultura. Exacto. Eso se ha desarrollado en octubre. Uno de los temas centrales en esta junta de ministros es el tema de la innovación. Exactamente. Porque bueno, es la gran preocupación. Y bueno, este es un aporte, un insumo interesante. Interesante. Y es un insumo además que parte desde México, lo que creo que destaca al pueblo mexicano. Es la aportación que hará México hacia a ese evento o a esa sesión de trabajo. Bien, pues el tiempo se nos está agotando, nos quedan unos 3 minutos. Yo quisiera preguntarle cuál sería o una recomendación o recomendaciones a los productores que nos están viendo, especialmente de México, especialmente pequeños y medianos, pero también nos ven grandes, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día se va generando cada vez más la conciencia en los productores y en los investigadores de la necesidad del diálogo. Uh-huh. De que tanto los grupos de académicos, de investigadores, dialoguen con el tema de los productores. Uh-huh. A veces los productores son reacios a acercarse. Pero yo creo que es muy importante para los productores que se acerquen a los institutos de investigación, a la academia, a plantearles su problema. Uh-huh. Muchos de los fondos que dispone el Estado está justamente para que los investigadores identifiquen los problemas de los productores y se aboquen a investigar soluciones a esos problemas. Entonces, creo que los productores tienen que salir a buscar las soluciones. Tienen que salir a buscar las soluciones con confianza, con seguridad. Uh-huh. Porque yo digo lo siguiente, mire, de pronto hay gente que dice, no, es que los productores son incapaces. Oiga, ¿cómo va a ser incapaz una persona que toda su vida ha hecho producir la tierra y ha alimentado a su familia con el producto de la tierra? Ese es un señor que sabe, ese es un señor que es capaz, ese es un señor que sabe producir. Así es. Pero tiene que ser capaz de salir de su tierra a mirar otras opciones, sobre todo a decir, estas son mis dificultades. ¿Cómo me ayudan a solucionar? Claro. Que sepan que existen, o sea, las universidades, los centros de desarrollo, los centros de investigación, que básicamente son las universidades, ¿no? Así es. A través de las cuales se puede vincular. Y es mucho más sencillo que ellos vayan a las pocas universidades a que las universidades vayan a los muchos. Así es. ¿No? Y además está el INIFAP, que es el Centro de Investigaciones Agropecuarias de gobierno. Así es. Que la idea es que está con ese motivo creado, ¿no? Así entonces es. Hay mucho espacio. Así es. Uh-huh. Hay muchos recursos que de hecho se quedan sin utilizar porque justamente no se conocen. Correcto. O que en el fondo se utilizan, pero no se utilizan en el mejor sentido. No se utilizan en el mejor sentido, de la mejor forma, sí, precisamente claro. Porque no se conoce a cabalidad en muchos casos. Mire, y porque cuando yo tengo un problema, soy yo el que tiene que salir a buscar la solución. Sí, así es. Así no es. Puedo esperar que alguien diga, este problema que tiene Gino, ¿cómo se lo arreglamos? No, así no es la vida. Claro. Entonces los productores, yo creo que muchas veces, claro, su vida no es fácil, es una vida dura, es una vida de esfuerzo, pero muchas veces se encierran y no salen a buscar claro. soluciones. Así es. No, una de las experiencias que nos relataron durante el seminario fue la experiencia de los productores argentinos. Uh-huh. Ellos forman grupos de productores que se reúnen entre ellos. Uh-huh. Cuando tienen una duda contratan a un técnico. Uh-huh. Pero fundamentalmente entre ellos intercambian qué soluciones le han dado los problemas. Uh-huh. Ese grupo hoy en día significan 65,000 productores argentinos. O sea, un número enorme de gente que se reúne voluntariamente, que nadie los financia más que ellos mismos. Claro, su interés. Pero son capaces de intercambiar problemas y soluciones. Claro. ¿Cómo me fue a mí? ¿Qué hice yo cuando surgió tal problema, no? Correcto, así es. Así es. Y es muy interesante. Muy y muy potente los resultados que han logrado. Pues yo creo que esta es una recomendación uh-huh. fabulosa para uh-huh. que ellos puedan justamente acercarse a esas instituciones. Por último, ingeniero, yo quisiera preguntarle, ¿teléfono del ICA en la Ciudad de México? ¿Lo tiene a la mano? Esas preguntas más difíciles.
Si no, no se preocupe porque... Por aquí me pueden ayudar porque nuestros teléfonos están disponibles. Es el 55-58-85-19. Muy bien. 55-58-85-19. 85-19. En la Ciudad de México... Y a través de la página, como usted acaba de decir. Donde están nuestros correos, donde perfectamente nos pueden escribir. Pueden tener acceso a todo lo que... Uh-huh. Y los podrían encauzar a cualquier... Y con gusto contestaremos a cada uno de los mails que nos puedan llegar. Sus preguntas, sus dudas. Sí. Muy bien. Pues no sé si quiere agregar algo. No, bueno, agradecerles, decirle que está disponible la información en la página web. Nuestras publicaciones están ahí, se pueden bajar directamente. Tenemos, y le reitero el ofrecimiento, de los casos de éxito que están en videos muy cortos, muy sencillos, pero muy muy didácticos, que si tienen oportunidad de transmitirlo, para nosotros sería muy grato que una audiencia masiva pueda conocer estas experiencias. Claro. Y bueno, decirle, nuestra disponibilidad es toda, estamos para el servicio. Y por lo tanto, cualquiera que nos escriba, cualquiera que nos llame, haremos el mejor esfuerzo por atender y responder a las consultas del caso. Muy bien. Ingeniero Gino Bucetti Irribarra, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Pues. Muchísimas gracias. Y nosotros le agradecemos a usted por habernos acompañado esta mañana en este programa de Inoco TV, como todas las semanas, y le esperamos aquí dentro de una semana. Yo soy Silvia Torres y le agradezco el habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias.